5 razones por las cuales debes visitar la senda antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 p.m. celebración. Viernes, generación antorchas, 7 p.m. Domingo, 10 de la mañana. Hombres decididos a ser diferentes, hombres responsables por un legado. Te invitamos al Congreso Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora. En la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta, Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5880 o alaba.org. Puedes levantar tus manos ahí en donde estás.
Hosana al que vive. Hosana al que es. Hosana al que fue. Hosana al que ha de venir. Hosana, 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 hosana al que. Oh, levantamos tu nombre en alto. Hosana, hosana, hosana al rey. Corazón, creemos que el gran yo soy ya está manifestado en este lugar. El que no hay nombre más grande que su nombre. Él lo puede todo y Él tiene control de todo. Aleluya. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Y quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra y escuchar tu voz, ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Oh, oh. Y es el gran yo soy. Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder de la tierra. La tierra tiembla ante él. Los demonios al mencionar el nombre del Rey de Reyes, ningún
y lo fuerte. Alguien que se
que Él viene. Viene, viene, viene. No te canses, Él viene. No te desesperes, Él viene. Él viene, Él viene, Él viene, Él viene. Aleluya. Él no retarda tu promesa como algunos la tienen por tardanza. Es que eres paciente, eres paciente, eres paciente, eres paciente. Aleluya. Y como predicaba nuestro apóstol, es por su gran misericordia. Oh, porque Él está lleno, Él es rico en misericordia. Y está dando la oportunidad a la gente a que venga a sus pies y a la iglesia que se santifique cada día más. Porque Él va a levantar una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. ¿Cuántos son esa iglesia? Celebre a Cristo, celebre a Cristo. Y con nuestras manos al cielo, damos gracias al Señor. Oh, aleluya, qué maravilloso servir a un Dios que todo lo que ha prometido lo cumple. Y Él dijo, me voy, pero voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vamos a ir allí. Tenemos casa en los cielos, morada permanente. Así que si algo ha tratado de debilitarte en la fe, si algo ha tratado de estorbarte el camino, hermano, sacúdete, sacúdete, sacúdete. Porque Él ciertamente viene, 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 viene. Y oramos en esta hora para que la fe no le falte a la gente, aleluya. Y para que en lo que ese momento hermoso sucede, que Él nos encuentre haciendo lo que nos mandó a hacer. Amar a los perdidos, aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, iglesia con la mano arriba, adoramos tu nombre en esta hora y te bendecimos, Señor. Decimos como David, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Solo a ti anhelamos, Señor, solo a ti anhelamos. Te anhelamos, Señor, te anhelamos, Señor. Y nuestro gozo es verte cara a cara, Padre. Por eso en esta hora te presentamos todos los que estamos aquí, Señor, los que nos sintonizan a través de todos los medios, Padre. Que no nos falte la fe para seguir creyendo por ese momento de gloria en que tú mismo, Señor, vienes por tu iglesia amada, por tu novia. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que fortalezcas al pueblo. Oh, que lo levantes, Señor. Que lo fortalezcas, que lo anime, Dios. Que cada día nosotros busquemos más tu rostro, Señor. Que cada día nos dediquemos a buscarte con todo nuestro corazón. Porque tú quieres adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que tú buscas, Padre. Oh, Señor, que tu iglesia esté preparada para el inminente retorno de tu Hijo Jesucristo por nosotros. Bendecimos a toda la audiencia. Bendecimos a los aquí presentes, Padre. Te damos las gracias, Señor, por el día maravilloso que estamos viviendo y por todo lo que vamos a ver. En el nombre de Jesús, alguien que grite amén. Bendiga a su hermano, lo más lindo que está al lado suyo. Y dígale, qué bueno verte, qué bueno verte, qué bueno verte. Abrace y bese, bendiga, aleluya, bendiga sobre bendición, porque ya fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Pero no está de más que le digas a tu hermano, bendecido, prosperado, estás en victoria, qué bueno verte en la casa del Señor. Y creo que tenemos a alguien por primera vez, por allí había una tarjetita. Sí, hermano Edwin me la hace llegar. Toda persona que esté por primera vez en la casa del Señor, levante su mano. Queremos honrar su presencia esta noche en medio nuestro. Dice que está Gretchel. Qué bueno verte. Gretchel y Grexiel son de por aquí, de Bayamón. Denle un aplauso. Amén, amén, amén. Qué bueno. ¿Dónde está Gretchel? Mírenlo allí, qué bueno. Mírenlo allí, qué chévere. Qué bueno que nos acompañan. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos a la casa del Señor. Más adelante se va a presentar, ¿verdad?, una comitiva, una delegación que viene de la hermana República Dominicana. Pueden tomar asiento en esta hora, nos sentimos contentos. Si usted está por primera vez y no tiene una casa para adorar a Dios, puede hacer de esta su lugar de reunión, de celebración, de impartición.
Y si no, pues nos puede seguir a través de las plataformas que tenemos para que usted se mantenga conectado con lo que sucede aquí en la casa. Pero mientras tanto, le invitamos, este viernes se reúne la mejor generación. Generación Antorcha, su celebración de todos los viernes. Amén. Así que le invitamos, 7:30 de la noche. El domingo estaremos aquí adorando al Señor, así que no se lo pierda. Va a ser un tiempo extraordinario. Pero el sábado toda la iglesia está convocada a un precioso retiro en ayuno. No es con desayuno, es en ayuno. Así que, sí, porque una vez, ¿verdad? La pastora dijo que había ayuno, venía alguien con una libre de pan. Porque pensó que era desayuno, mira, no, es en ayuno, así que usted no haga eso. Es un tiempo hermoso este sábado, así que venga a las 9 de la mañana, un tiempo de impartición poderoso, así que no se lo pierda. Y el domingo, domingo de celebración, así que venga tempranito. Y el retiro de mujeres está ahí a la vuelta de la esquina, hermana, hasta que mi cántaro rebose. Esa va a ser una tremenda experiencia de adoración y exaltación, viernes 13 y sábado 14 de septiembre. Se extendió un poquito, ¿verdad? La fecha para que usted separe su lugar, pero no lo deje para más tarde porque yo escuché al apóstol anunciándolo, así que ya usted sabe cómo es el asunto. Es porque es en la casona, pero haga lo propio, vaya a la librería, separe su lugar allí, asegure su espacio, que nadie le cuente. Y ese día por la tarde, a las 5:30 de la tarde, aquí en la casa se va a estar celebrando un evento que se llama Ruge. Si usted está harto de la agenda woke, usted tiene que estar aquí. Usted tiene un compromiso con la familia. Es que leí lo que dice allí. Y los valores, va a estar este gran personaje, este hermano Laje, va a estar aquí. Y ese es redimido. Y ese es redimido, mire qué lindo. Así que, sí, sí. Es que se me pareció a Tiago Grande, pero no hay problema. Amén, el mismo flow, tremendo. Así que eso va a ser aquí en la casa, no se lo pierda. El 21 de septiembre, que es sábado, el Congreso de Hombres de Valor. Va a ser un tiempo extraordinario de presencia para todos los hombres de la casa a partir de la 1 de la tarde, libre de costo. Así que va a ser un tiempo extraordinario. Luego tenemos en octubre 12 el encuentro de matrimonios. Va a ser un tiempo maravilloso para todas las parejas de la casa, así que va a ser en el Salón Imperial. Y Generación Antorchas tiene su congreso este año bajo el lema The Cross, así que va a ser un tiempo extraordinario del 1 al 3. Ellos están teniendo eventos para levantar fondos, ¿verdad?, los sábados, así que póngase a la voz con los pastores de jóvenes para que, mírelo ahí, el Car Wash, 31 de agosto. Así que ya usted sabe, va a ser todo pro encourage. 2024, gracias a los auspiciadores que siempre dicen presente, así que va a estar poderoso. Esos son los anuncios más importantes. Domingo 8 de septiembre, donación de sangre. Recuerde que regalamos vida, y desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde se abre el Salón Ágape para que usted pueda hacer su donación. Termina nuestra celebración y usted puede también hacer turno para que pueda donar vida a los que la necesitan. Nuestro apóstol. Aleluya. Santo. Bendigo a los que son más que vencedores, que no le tuvieron temor a la lluvia. Porque no somos de papel, ¿verdad? Gloria a Dios. Damos gracias al Padre por todos y cada uno de ustedes. Saludamos a todos esos países que nos están viendo en esta hora. Saludamos allá a Panamá, a nuestros hijos que están también allá pegaditos, y todas las naciones que están conectadas a través de la cadena CTN Internacional. También parte del Cibao, porque nos vemos allá también a través de los diferentes cables que Dios nos ha permitido estar. Saludamos con cariño a todos, estamos agradecidos de Dios por unos días maravillosos. Hermano, el domingo tuvimos un tiempo hermoso, el lunes la pastora Zulema trajo una palabra poderosísima y tuvimos un tiempo de intercesión tan y tan glorioso, hermano. Fue realmente extraordinario y seguimos en victoria. Celebramos a nuestra hermana Ivette Francisco, que ya llegó ayer, amén, de San Juan Herrera, ya llegó, y ella, pues yo sé que tiene tantas cosas lindas que compartir. Y también quiero decirles que este domingo el hermano Miguelito, bueno, ¿qué pasó? La República Dominicana se ha quedado aquí hoy, ¿qué es esto? El hermano Miguelito, mi amigo Miguelito, que es nuestro amigo por tantos años, me dijo, yo voy a cantar una canción, yo voy para allá a cantar una alabanza, pero yo quiero grabar el video en la senda para pasarlo a las naciones. Yo, bueno, pues está bien, aquí estaremos.
para recibir una alabanza que tiene que ver con Puerto Rico, que Dios la ha inspirado. Así que este domingo, póngase lo más bonito posible y engrásese la rodilla, pues conociendo a Miguelito y los tobillos, ¿sabe? Este domingo va a estar aquí, yo voy a estar predicando, pero él va a estar trayendo esa alabanza que vamos a grabarlo. Así que va a estar en vivo y grabado, así que todo va a estar extraordinario, no se lo puede perder. Saludo al pastor Elías, qué bueno, amén, parte de nosotros también. Y a toda la delegación que ha venido desde la República Dominicana, que ya en breve la vamos a presentar. Pero quiero que Ibel Francisco pase un momentito. Este fin de semana fue el Back to School de allá de nuestra misión de San Juan Herrera. Y esta mujer poderosa de Dios que va y viene y no se detiene. Hermano, presenta a niños, bautiza, hace de todo a la misma vez. Te bendigo, hija. Qué bueno. Dios les bendiga, iglesia. Este fin de semana, sí, como dice el apóstol, estuvimos haciendo el back to school de los niños. El back to school es la excusa perfecta para ungir los niños. Porque la mochila puede ser cualquier marca, pero si llevan aceite fresco en la cabeza y una palabra declarada para el año académico, nosotros que creemos, sabemos que van con la armadura de Cristo. Sabemos que van listos para el año académico. Y ahí pueden ver, ¿verdad?, los niños de lo que es la escuela bíblica. Le pudimos llevar, gracias a todos los que apoyan la obra misionera, pudimos llevarle las mochilas con útiles escolares adentro, mascotas, como ellos le dicen. Ahí están comiendo helado. Ese pequeñito es de los nuevos de la casa. Y tenemos niños que ya tienen 3 años con nosotros desde que la escuela bíblica empezó. Se han formado en la casa, ya tenemos un ministerio de danza donde hay 5 niñas, 5 juveniles que participan de la danza durante el servicio. Hay una niña ya que se está alineando en la adoración. Así que estamos formando hombres y mujeres. Son la generación que se está levantando en Juan de Herrera. Aquí hoy hay una delegación que no me deja mentir. Sabe que Juan de Herrera era un lugar que estaba viciado, contaminado, corrompido. Hasta que el poder de Dios llegó. No llegamos nosotros, llegó el poder de Dios. Llegó el poder de Dios para hacer la diferencia, para marcar. Hay mucho trabajo, hay mucha metanoia todavía que hacer en ese lugar. Pero sabemos que el gran yo soy está allí y lo está haciendo. Así que le damos gracias a Dios por esa oportunidad. El domingo presentamos durante el servicio esta familia. Yo quiero que usted vea esta familia porque esto es lo que hace Dios. Esta familia completa que usted ve ahí, la joven se convirtió llevando la niña a un campamento de la escuela bíblica de nosotros hace 3 años. Ella simplemente fue a una reunión del liderato, le dije, quiero que te sientes a escuchar. Y cuando terminó de escuchar, le dije, esto es reino. ¿Lo aceptas? ¿Aceptas a Cristo? Y dijo que sí. Yo le digo la evangelista, ella es la que me hace la agenda evangelística, ella me dice quién está enfermo, a quién hay que visitar, a quién, todo lo que coordina todo. Y ella trajo a su esposo a los pies de Cristo. Su esposo hoy día le sirve al Señor, se bautizó en el último bautizo que hicimos hace 2 meses, que el apóstol Pedro nos acompañó y bautizamos. Y esa criatura que tengo en mis brazos es el primer miembro oficial nacido durante la iglesia La Senda Antigua de Juan de Herrera. Se llama Eli Samuel, porque ellos me dijeron, póngale el nombre usted según Dios le diga. Y se llama Eli Samuel. Así que esa es una familia que Dios restauró de cero. Y es de Juan de Herrera. Ese es el fruto y la cosecha de creer que Dios todo lo puede. Dios les bendiga. Qué bello. Por eso y por mucho más no nos podemos rendir. A veces estamos sobrebendecidos en nuestra isla. Pero hay lugares donde están esperando con anhelo, con ansias. La palabra. Y no sé si fue hoy que el pastor Elías me habló del autobús que estaba frente a la convención demócrata, ¿verdad? Mientras la convención demócrata se está llevando a cabo en Chicago, al frente de la convención hay un autobús que ha realizado durante estos días 25 abortos. Porque yo quiero que usted sepa, independientemente,
lastimosamente, esta gente apoya fuertemente el aborto. Y para que supieran que era así, pusieron ese autobús médico para que todas las personas, todas las mujeres que quisieran hacerse el aborto, se lo hicieran. Y en la persona que, todas las embarazadas, la persona que esta señora escogió como vicepresidente, es un fiel creyente en el aborto hasta los 9 meses, hasta que el bebé está para salir. Son muchas cosas, hermano, hay tanto que orar. Yo sé que no hay muchas opciones, la cosa está fuerte, pero tenemos que pedirle al Señor, por eso la actividad, cuando me indicaron, a pesar de que es un día cargado que tenemos, vamos a estar en el retiro, y nosotros cuando vamos al retiro lo damos todo. Eso no dormimos, eso oramos, eso es tremendo, porque de eso se trata, ¿no? Pero esto, la gente de valores ruge, es bien importante, hermano, y que Redimidos, desinteresadamente, usted sabe que él tiene una agenda bien, bien, los pastores de Son Nelson y Migdalia, allá en Atlanta, Redimidos cuando comenzó, venía aquí, pero hoy día él es un ministro muy, muy cotizado a nivel mundial, y Dios lo tocó y le dijo, si hay un líder en la música secular que está promoviendo una agenda, yo como líder en la música cristiana voy a promover la agenda de valores. Y eso merece nuestra, ¿verdad?, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra celebración. Y quiero decirle que hemos estado orando por nuestros hermanitos que han estado en el hospital, Ané, David, Ibel, la mamá de Mar, todo, por todo hemos estado orando, así que yo los llamé a todos y he orado. Pero nos preparamos porque queremos escuchar esta delegación al pastor que va a compartir la palabra. Y este fin de semana estuvimos expuestos a muchas cosas lindas. Yo estuve predicando toda la semana hasta el domingo, pero me gustó mucho lo que dice Hechos capítulo 10, verso 1, porque aún no hemos entendido muchas cosas. Y la gente piensa que el dinero puede comprar las cosas. Y usted puede comprar lo que usted quiera cuando tiene dinero, no es menos cierto. Pero hay algo que uno hace con el dinero que mueve la mano de Dios. Pastora, bueno, vamos a leer la Biblia, a ver qué dice la Biblia. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano, de mucho prestigio para que usted sepa. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia y en otra versión dice, daba ofrenda. Realizaba y daba ofrenda y oraba a Dios continuamente. ¿Cómo es? Ofrendaba y oraba. A pesar de que no tenía una revelación plena, él sabía que dando algo podía pasar. Y orando algo se iba a desatar. Pero dice la Biblia que como, ¿qué hacía? Ofrendaba. Míreme acá, míreme acá. ¿Qué hacía? Ofrendaba y daba. Y este hombre era centurión y era de los romanos. Era gentil, no era judío. Pero dice la Biblia que un día, como a las 3 de la tarde, Dios se le aparece. Tuvo una visión y vio claramente un ángel de Dios que se acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor?, le dijo. Y Cornelio mirando fijamente y con mucho miedo, mira lo que dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus ofrendas. Alaba, Dios ha recibido tus oraciones y ¿qué? Esa parte de mucha gente, pero eso está en la Biblia, hermano. El Salmo 20 dice que Él hace memoria ¿de qué? De nuestras ofrendas. ¿Qué dice la palabra en capítulo 3 de Proverbios, verso 8 en adelante? Dice, honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. O sea, ¿qué hizo Abel que enfadó tanto a Caín? ¿Qué trajo? Y todavía hoy la ofrenda de Abel habla por él. O sea, que el acto de adoración, de ofrendar, no es cualquier acto. Es un acto de corazón, es un acto de adoración, es un acto de alabanza que va a producir algo en tu vida, una respuesta de Dios. Pero tú no puedes comprar a Dios.
Tú ofrendas porque amas a Dios, amén. Entonces mira qué hermoso, dice: Dios ha recibido tu oración y también tu ofrenda. Y le dice: envía. La conexión estaba bien cerca. ¿Quién estaba cerca? En Jope. Cada vez que vamos a Israel, ahí es que vamos. Pedro estaba allí. Pedro no vivía allí, estaba de gira evangelística, de gira apostólica. Y el Señor sabe a qué hora tú te levantas, dónde tú duermes, qué hora tú comes. El Señor lo sabe todo y que puede contar con nosotros. Hay alguien que puede levantar su mano y dice: Dios, puedes contar conmigo. Y le dice: manda a alguien a buscar a Pedro, a Simón Pedro, porque él se está hospedando en la casa de Simón el curtidor. El Señor sabe dónde tú te estás hospedando. Dios nos ha traído una delegación de República Dominicana porque algo Dios tiene. Y dice que lo hizo. Y todo lo demás, usted lo va a leer después, porque no se lo va a decir hoy, yo no predico. Pero no es menos cierto que Dios preparó a un hombre que decía que no compartía con los gentiles porque no podía comer nada inmundo, pero Dios le enseñó que no llamara inmundo lo que él había limpiado. Y llegó el Pedrito a la casa de Cornelio y había una delegación esperando, porque Dios va a llegar a donde lo celebran, a donde lo aman, a donde lo quieren. El que tiene menosprecia la bendición de Dios se le va a ir por el lado. Pero aquí había un hombre que oraba y ofrendaba y Dios le escuchó y le respondió. Y cuando llegó Pedrito a la casa, hermano, mire, allí estaba todo el mundo. Estaban los familiares, estaban los vecinos, esperando a ese hombre. ¿A quién tú esperas? Ponte de pie. Aleluya. Vamos a honrar a Dios. Hemos orado, hemos adorado, hemos cantado, pero ahora vamos a ofrendar. Y le pedimos al Dios Todopoderoso que reciba nuestra ofrenda. Quiero el ven, ven, ven otra vez. Ese me gustó. ¿Dónde está Yacel? Esa alabanza la estamos montando en mi mente, en mi corazón. También es de una muchacha de la República Dominicana. ¿Pero y qué? ¿Pero y qué? Oh, pero bueno, pero eso sí está bien. Dios es maravilloso. Señor, te presentamos nuestra ofrenda. Gracias por cada hermano, por cada familia, por los que van a ser colaboradores, van a sembrar aún a la distancia a través de las plataformas. Gracias, Padre, porque veo a mi hermano Dwight que ya vino de su campaña. Gracias por eso, familita. Gracias por esta delegación de la República Dominicana que ha venido a bendecir esta tierra, Señor. Gracias, Padre, porque como Cornelio te pedimos, Señor, aleluya, que tú no solamente escuches nuestra oración, sino que tú recibas con agrado nuestra ofrenda. Y hay una respuesta de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar con gozo y con alegría. Hay plataformas para hacerlo a través de la ATH móvil y todo lo demás. Adoramos al Señor. Aunque cantemos el coro. Mesías, ven, que tu pueblo te espera. Tu pueblo te espera y ven, 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 ven. Mesías, ven, que tu pueblo te espera. Tu pueblo, ven, 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 ven. Que tu pueblo, aleluya, tu pueblo. Mi templo es preparado.
preparado, mi lámpara encendida está. Estamos preparados, hermano, para recibir la palabra. La tierra está gimiendo porque el que vino y que vendrá. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú vienes y hay una iglesia que está amando tu venida. Pero entre tanto tú vienes, tú nos llamas a llevar la palabra, Señor, y te damos toda la gloria. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y para mí es un honor presentar, y que Él a su vez, ¿verdad?, presenta todo rapidito, porque Él le toca la palabra de Dios en esta noche, y es al pastor Félix Sobé. Y él es pastor de la Iglesia de Adoración Jesucristo Reina, ¿sabe dónde? En San Juan de la Majuana. Te estoy diciendo que Dios está aquí, y yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros poderosa. Gracias, pastor. Amén. Gloria a Dios. Wow, ¿cuántos pueden seguir alabando el nombre del Señor en esta noche? Vamos, que ese aplauso se sienta que es para el Señor. Aleluya, gracias Dios. Aleluya, qué bueno. Muchas bendiciones, apóstoles, pastora Wanda, pastor Pablo. Gracias por el honor de estar aquí con ustedes. Y a cada uno de los que forman parte de esta casa, les bendecimos en el nombre del Señor. Dios bendiga a todo el equipo que nos acompaña en esta hermosa noche. Pueden tomar asiento. Como ya les anunciara la pastora, anda aquí una delegación, y es parte de la delegación que vino. Algunos regresaron y otros están en otros pueblos de aquí de Puerto Rico. Pero aquí tenemos a varios, a nuestro hermano pastor Julián, Luis Fría, él es el coordinador del altar de oración en todo el este de la República Dominicana. Nuestro hermano Daniel González, el cual está también coordinando en Santo Domingo. Aquí tenemos a un grupo de hermanos que se nos ha unido de aquí de Puerto Rico. Aquí está el pastor Ray López, Ray Matos. Dios le bendiga, hermano pastor. La hermana Katy, el pastor Ray vino con un grupo de hermanos de su iglesia. Pueden ponerse de pie, por favor, los que andan con el pastor Ray, de Vega Baja, vecinitos. Aquí está también la pastora Lidia Bonilla, de la capital dominicana. Amén. Y pues, ¿qué decirle? Estamos más que honrados y contentos de poder estar en esta casa. Ya estuvimos aquí el pasado lunes, compartimos con sus pastores un tiempo hermoso, un tiempo de oración. ¡Wow! ¿Cómo me impresionó? ¿Sabe de las cosas que más me tocaron? Aparte del hermoso tiempo de oración que pude experimentar aquí, cuando yo vi esa delegación de hombres que entraban, gloria, me llamó la atención. Parecía un ejército, y es un ejército. Y después le veo a todo ese letrero, caminantes. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Los hombres que caminan en oración alrededor del templo, proclamando la gloria de Dios y estableciendo el reino de Dios. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Me llevo a esa pastora. Gloria a Dios, Dios le bendiga. De verdad que es hermoso lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Y uno puede caminar por las naciones y ver que es lo mismo. Donde hay un pueblo que ora, siempre habrá un Dios que responde. Porque es que Dios responde al clamor de su pueblo, hermano. Dios responde al clamor de su pueblo. Y es por eso que hemos venido a Puerto Rico con un equipo de hombres, simplemente invitando a esta tierra que vuelvan a orar. Los que dejaron de orar, que vuelvan a orar, que vuelvan a creer en la oración. Porque el Espíritu de Dios, cuando quiere visitar y hacer algo con su pueblo, lo primero que despierta es el deseo de orar.
No hay respuesta de parte de Dios para su pueblo si no existe un pueblo que ore. Así que bienaventurada la nación que sabe aclamarte, la nación que sabe invocar a Dios, porque es la nación que ve respuesta de parte del Señor. Amén. Dios les bendiga grandemente. Hoy quiero compartir una escritura. Y quiero que nos dirigamos al libro de Mateo en su capítulo 5. Mateo capítulo 5 comienza con una de las sesiones más conocidas dentro de las enseñanzas que trajo Jesús a los discípulos. Le llaman el Sermón del Monte. Y la parte que vamos a tocar es donde está la bienaventuranza. Y vemos en el versículo 6 lo que dice la palabra del Señor. Y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Vamos a orar. Los que tienen hambre y sed de Dios, les invito para que oren conmigo al Señor. Padre, gracias te doy, oh Dios. Gracias, Padre, por esta tu palabra y por esta iglesia. Aleluya. Este pueblo, Dios, que ha demostrado que tiene hambre de ti, mi Padre. Que te busca con deseo de encontrarte. Dios, gracias por esta iglesia. Gracias por Puerto Rico. Y gracias por los hombres y mujeres de Dios que a través de los años han marcado, Dios, generaciones y le han enseñado a buscar a Dios. A buscar a Dios hasta ser hallado. Gracias, Padre querido, por lo que el Espíritu Santo va a impartir en esta noche a nuestra vida. Bendice, oh Dios, a este pueblo. Abra el corazón de este pueblo, Dios. Despierta a los que duermen. Padre, toca las almas, las multitudes, los que están aquí. Y aquello, Dios, que nos están viendo a través de las naciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Saludamos a nuestros hermanos de la República Dominicana que están conectados, y a todas las naciones, pero especialmente los de la Dominicana. Y muy especial a la gente de San Juan de la Maguana que está conectado en este momento. Saludo y que Dios les bendiga. Dígale ahora al que está a su lado: yo tengo hambre de Dios. Pero algunos como que no lo dijeron muy en serio. ¿Sabe una cosa, pastora? A la gente a veces le da vergüenza que sepan que tiene hambre. Sí, hay gente que tiene como esa tendencia de ocultar su hambre y no quieren reflejar un instinto que es el primero y el más poderoso que tiene todos los seres humanos: el hambre. Eso es lo que siente un niño cuando está en el vientre de su madre, que le hace moverse, que la mamá no esté comiendo, no se esté alimentando, para que usted vea ese muchachito que se mueve porque tiene hambre. Y la mamá se va dando cuenta cuando el niño tiene hambre y sabe que debe de comer. Y ese instinto que a las embarazadas le viene de comer y de comer, y todos los que le rodean saben que no es ella, es que adentro hay una criatura que cuando le da hambre lo manifiesta. Porque el hambre se manifiesta. Sí, el hambre no se puede ocultar. Y la gente cuando tiene hambre lo manifiesta. Cuando el niño llega a un punto que lo que le da la mamá adentro del vientre no le sacia lo suficiente, comienza el deseo de salir afuera. Sí, sale afuera porque necesita un alimento todavía un poquito más de lo que le están dando. Y eso le va impulsando y le va impulsando a salir. Y ese instinto es lo que lleva al hombre en todos sus movimientos. No haya nada que haya producido más movimiento en la tierra
que el hambre de los pueblos. Cuando los pueblos tienen hambre, se mueven. Cuando los pueblos tienen hambre, hacen cosas extraordinarias. A mí me ha tocado vivir en los últimos 35 años de vida en San Juan de la Maguana, la región sur de la República Dominicana. Es la región con un más alto índice de pobreza. Donde hay pobreza, hay hambre. Y donde hay hambre, la gente se tiene que mover. Fíjate que precisamente del sur de la República Dominicana es donde hay más gentes que emigran. Porque desde que la gente está sintiendo hambre, dice: yo no me puedo quedar aquí con esta hambre. Yo tengo que salir a saciar el hambre que tengo. Y se mueven de diferentes lugares. Muchos vienen a Santo Domingo, la capital dominicana. Otros van al este, a Higüey, a Santiago, donde cree que puedan encontrar la satisfacción para saciar su hambre. Muchos vienen para acá, sí, a Puerto Rico, o para Estados Unidos, o para España, para Suiza. La gente, cuando tiene hambre, se mueve. Y Dios lo sabe. Dios sabe que el hambre es lo más poderoso para mover a la gente. Y Dios sabe que cuando la gente tiene hambre correctamente direccionada, está al punto de encontrarse con Él. Pero lamentablemente lo sabe Dios y lo sabe el otro también. El otro sabe que cuando la gente tiene hambre, hace cosas que quizás sin hambre no haría. Muchos de los lugares con alto índice de violencia es el resultado de que el hambre está atacando a mucha gente. Y eso crea violencia. Violencia que a veces comienza dentro de la casa y sale hacia la sociedad. Y se ve en las calles atracos, violaciones, saqueos. Cuando la gente tiene hambre, a veces ni siquiera las amenazas de las armas, de la policía, de la guardia, lo detiene. ¿Por qué? Porque el hambre es lo más poderoso que tiene el ser humano para hacer movido a hacer cosas. Y yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Y no me da vergüenza decir que yo tengo hambre. No me da vergüenza. Ahora, el hambre no solamente se manifiesta cuando queremos comer algo. Porque el hambre se transfiere, se conecta. Y cuando la gente transfiere el hambre a determinadas cosas, convierte su hambre en un poder catalizador de fuerza, de talento, de energía, de habilidades. Es por eso que de los pueblos que quizás más hambre se pasa, de repente aparecen los mayores artistas, los mayores investigadores, los mayores descubridores, los mayores guerreros, los mayores deportistas. Porque el hambre te puede llevar a cometer un atraco, pero también te puede llevar a disciplinarte, a ejercitarte, a esforzarte, a buscar una meta en la vida, un propósito. De manera que cuando tú tienes hambre, ni te avergüences por ello, ni la tape. Canaliza tu hambre de manera apropiada para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Vamos a ver lo que vamos a hacer con el hambre que tenemos. No es cuestión de que si tengo o no tengo hambre. Ese no es el problema. No hay por qué ni de qué avergonzarse por sentir hambre. Vamos a investigar cómo vamos a canalizar el hambre que nosotros tenemos. En la Biblia se habla de estas cosas.
Si usted va al libro de Ruth, encontrará a una familia que fue direccionada por el hambre. Elimelec tenía una esposa y tenía dos hijos. Y cuando sintieron hambre, entendieron que debían de salir, como salen muchos, de un pueblo para otro. Y ellos canalizaron su hambre a emigrar a otro pueblo, a Moab. Pero resulta que el hecho de que tú te muevas de un pueblo a otro no quiere decir que estás en la dirección correcta. No todos los que se mueven de Dominicana a Puerto Rico están en la dirección correcta. No todos los que se mueven de Puerto Rico a Estados Unidos están en la dirección correcta. Ellos están respondiendo a un hambre. Pero vamos a ver, ¿qué te está diciendo Dios cuando tú tienes esa hambre? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Hay algunos que creen que es que corran de un lugar para el otro, que Dios lo que quiere es que se corran y se muevan para allá. Pero a lo mejor Dios te está dando hambre para que busque de su presencia. ¿Cuánto bendicen al nombre del Señor en esta noche? ¿Qué estás haciendo con tu hambre? Hay una estrecha relación entre la pobreza y el hambre. Y si usted observa en el versículo que leímos de la bienaventuranza, también el versículo 3, el versículo 3 va en esta dirección. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, los pobres son bienaventurados y los que tienen hambre también. Casi siempre el que es pobre tiene hambre. Ahora el problema es, ¿hambre de qué? ¿Hambre de qué es que tú tienes? Porque no es malo que tengas hambre, es que tú estás haciendo con el hambre que tú tienes. Algunos maquinan con atracar, con violar, con romper el orden, con hacer revoluciones, con tumbar gobierno. Todo el que está pensando de esa manera casi siempre es alguien que es objeto de hambre. Pero ellos están pensando de una manera. No siempre lo que le viene a la gente que tiene hambre es correcto. Si bien es correcto que a usted le da hambre y usted no tiene que avergonzarse por su hambre, la pregunta que usted debe de hacerse es: ¿y ahora qué yo hago con esta hambre que tengo? Mira lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A dónde que está la clave, hermano? ¿Dónde que está la clave? La clave está en para dónde tú direccionas tu hambre. Es la misma hambre, es la misma hambre. Pero una vez te llega, tú eres quien vas a decidir direccionar tu hambre. El instinto que le surge a aquel que quiere atracar a alguien, dizque porque tiene hambre, producido por un hambre, pero mal direccionada. Es ese mismo que te mueve cuando tienes mucha hambre a decir: no, yo voy para la iglesia a buscar a Dios. Dios tiene que darme una respuesta. Dios tiene que darme una respuesta. Es el hambre que mueve a las multitudes para protestar por un gobierno. Esa misma hambre, pero direccionada de manera correcta, debe de mover las multitudes que están aquí para proclamar el nombre del Señor. Hambre direccionada correctamente. Cuando nosotros estamos viendo, pastora, lo que está pasando en la sociedad de hoy, me gustó eso que está diciendo Redimido. Oh, hay artistas que están empleando su talento para proclamar una agenda maldita y perversa. Pues, ¿por qué los artistas cristianos no se comprometen con la agenda de Dios?
Vamos a ver los que sienten compromiso con la agenda de Dios y dicen, vamos a invertir nuestros talentos. ¿Sabe los millones que están invirtiendo los multimillonarios del mundo? ¿Acaso habrá justificación para que la gente cristiana que administra millones lo guarde mientras los millonarios que están respaldando la agenda de 2030 están metiendo millones y millones y millones en causas impías? No hay razón. ¿Por qué? Ellos quieren ver un mundo conforme al concepto errado que el enemigo les ha hecho concebir. ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios que se levantan y dicen, yo quiero ver que el reino de Dios venga a esta tierra y estoy dispuesto a invertir todo mi esfuerzo, todos mis talentos, todo mi dinero, todos mis recursos para que la gloria de Dios descienda a esta tierra? Es cuestión de direccionar el hambre. Tú la tienes, sí. No te avergüences. Tú tienes hambre. Aquí todos tenemos hambre. Es más, el que no ha sentido hambre un día no sabe lo que es disfrutar de uno de los impulsos naturales más hermosos que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque es el hambre que hace que el hombre que se cae se pare. Es el hambre que hace que un joven deportista que no tiene quien le apoye, que no tiene recursos, diga, yo voy a practicar porque yo tengo deseo de lograr esta meta, porque me interesa para ayudar a mi familia, para levantar mi familia. Mira lo que ha hecho Marilady Paulino, una muchacha en extrema pobreza allá en República Dominicana, que tenía que practicar descalza, pero tenía un hambre. Y el hambre la canalizó, no diciendo, déjame vender mi cuerpo para prostituirme, ni déjame vender droga. No, ella dijo, voy a practicar. Y mientras más hambre tenía, más furia tenía. Y esa furia la transformaba en esfuerzo para practicar y practicar y practicar incansablemente. El hambre la llevó al éxito. ¿Quién puede justificar que su hambre es el motivo de su fracaso cuando el hambre de otros ha sido la fuente de su éxito? ¿Quién puede justificar y decir, ay, yo soy un fracasado por el hambre que yo pasé? Déjame decirte, hay muchos testigos en esta tierra que te van a decir mentiroso, mentirosa, porque con el hambre que yo pasé, que fue más que la que tú tuviste, mira lo que hice, mira lo que fui movido, mira lo que llegué, porque el hambre es lo que mueve al deportista, pero también mueve al hombre de ciencia, al hombre de trabajo que lo levanta a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana para tirarse a la calle. Si no tuviera hambre, no se mueve. Pero el hambre provoca esfuerzo, provoca sacrificio, provoca determinación. Y el hambre vence el miedo. Usted ha visto un pueblo canalizando su hambre con ira. Pueden venir 100,000 policías y guardias con todo tipo de herramientas para detenerlo. Los gobiernos lo saben, el mundo lo sabe, que si el pueblo canalizó su hambre con una ira violenta, ni las bombas lo detienen. Todo el mundo lo sabe. Pero Dios quiere que en Puerto Rico, que en República Dominicana y que en América Latina y que en las naciones de la tierra se levante un ejército de hombres con hambre de Dios. Que si lo amenazan y le dicen, si siguen predicando en contra del pecado, le vamos a meter preso. El hambre de Dios hace que no le hagamos caso a las amenazas. ¿Por qué tú crees que Pablo no se detuvo cuando lo amenazaron? Que Pedro no se detuvo. Ellos tenían hambre y sed del reino de Dios, de la justicia de Dios. Y el hambre de Dios te quita el miedo. Oh, aleluya. Hay un pueblo que tiene que aprender a direccionar su hambre. Porque tienes hambre, siempre tendrás hambre.
El hombre cuando deja de tener hambre se muere. Siempre habrá que tener hambre en esta tierra, pero el hambre direcciona la correctamente. Direcciona tu hambre hacia el propósito de Dios. Direcciona tu hambre hacia el plan de Dios. Direcciona tu hambre hacia el destino de Dios. Direcciona tu hambre. No permitas que tu hambre se transforme en violencia. No permitas que tu hambre te dé depresión. Hay gente que dice que hasta depresión le da por el hambre. Ay, es que el pobre está pasando hambre. ¿Quién te dijo? El hambre no da depresión. El hambre impulsa. Pero si tú permites que el hambre bloquee tus sentidos y te paralice, tú no vas a hacer nada. Y vas a decir: es que tengo las rodillas flojas por el hambre que estoy pasando. Pero óyeme, lo que yo he podido ver, tantos boxeadores, yo he leído de boxeadores que han pasado hambre, hambre de verdad. Y yo solamente me he preguntado en mi mente: pero ¿cómo es que si los expertos en el boxeo entienden que para un buen boxeador tiene que haber buena alimentación, buena energía y bueno descanso y buena disciplina, de repente aparece un pobre muchacho de las calles de Nueva York, del Bronx, de las calles de Harlem, en cualquier lugar, lleno de hambre, muerto de hambre? Muhammad Ali no era rico, era un hombre con hambre. Mike Tyson tampoco era rico, era un muchacho con hambre. ¿Cómo es que transformaron esa hambre en el éxito de su carrera? No hay nada que detenga el hambre direccionada correctamente. Yo no sé si es que el hambre se convierte en vitamina, pero hay corazones que son inspirados y alimentado mientras más hambre pasan en esta vida. Así que no le tengas miedo a tu hambre, ni te avergüences del hambre que tú hayas pasado en esta vida. Simplemente aprenda a direccionar como Dios quiere esa hambre que tú estás pasando. Y a la gente y a los pueblos que me escuchan, muchos de los cuales son de los pueblos que están en el índice de pobreza y que apenas, como ahora cualquiera tiene un celular, quizás por un celular pueden ver esta transmisión, pero están pasando hambre, no te avergüences. Llegó el día de que tú entiendas que el hambre tiene que traducirla para buscar la justicia de Dios y amar y desear que el reino de Dios venga a tu vida y que te levante donde quiera que tú estés. No importa donde tú te encuentres, levántate en el nombre de Jesús. Que nada detenga tu vida. Si tienes hambre, haz que tu hambre se transforme en tu arma más poderosa para buscar la presencia de Dios. Alguien puede alabar el nombre del Señor en esta noche. Wow, hambre, tengo hambre, pero hambre de Dios, hambre de su presencia. Por eso la relación de estos dos conceptos, bienaventurados los pobres y bienaventurados los que tienen hambre, los dos han encontrado la clave de una forma. No es gracioso ser pobre, pero si yo soy pobre en espíritu, canalizo mi pobreza y creo con ella una dependencia de Dios. Y óyeme, no importa que usted tenga el dinero que tenga, si tú aprendes el secreto de depender de Dios, la clave no es en cuánto dinero tengas tú en la mano, es de quién depende el dinero que tú tienes, de quién depende la empresa que tú has establecido, de quién depende la profesión que tienes, de quién, a quién tú le estás dando la gloria. El Espíritu de Dios a los que nos está llamando es a depender de Dios y a transformar esa hambre en el instrumento, la herramienta más poderosa que lleve la iglesia a producir cambios. ¿Habrá alguien en este lugar que se esté cansando ya de lo que está pasando en la sociedad de Puerto Rico, en la sociedad de la República? ¿Habrá alguien que se esté cansando? Sí, y vamos a emplear una palabra que la empleamos allá, que se esté hartando. Alguien que esté
harto ya de lo que se ve, de lo que se escucha, que diga: ya está bueno de esto, ya está bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos tanta gente pasiva. El problema de nosotros es que estamos saciados y nos sentimos bien, porque hay un problema cuando la gente se sacia, se tranquiliza y lo coge suave. Se necesita gente que no se sientan tan saciados, que sientan hambre de Dios, que sientan sed de Dios y que digan: esto tiene que cambiar, esto tiene que ser transformado, esto no puede seguir así. Pero que tengan tanta hambre que no le teman cuando la amenace, cuando la adviertan: sí, sigue hablando, te vamos a meter preso. El que tiene hambre no le hace caso a eso, no le hace caso a eso, no le hace caso a eso. Dice: yo tengo hambre de Dios y tengo que ver cambio, tengo que ver cambio, tengo que ver la sociedad transformada, tengo que ver al mundo cambiado, tengo que ver que algo sucede. Anda, vamos, alguien que tenga hambre que grite gloria a Dios. Alguien que tenga hambre en esta noche. Alguien que diga: me voy a levantar de madrugada. Solo los que tienen hambre se levantan a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. El que está saciado, esa hora no la comprometen con nada. Es para ellos descansar. Están saciados. No hay que forzarse. Pero si tú tienes hambre, te vas a levantar. Te vas a levantar. Te vas a levantar, te vas a levantar. Es el hambre lo que levanta a los hombres de éxito. ¡Ey, shakata! Es el hambre. Pero qué hambre, qué hambre. Hambre, diga conmigo: hambre de Dios, hambre de Dios, hambre de Dios, hambre de Dios. Tengo hambre de Dios. Esto tiene que cambiar. Tengo hambre de Dios. Mi nación tiene que ser transformada. Tengo hambre de Dios. Tengo hambre de Dios. Y que no me vengan con una metralleta que me van a amenazar. El que tiene hambre no le para eso. Que lo amenace, que lo adviertan, que la... no importa lo que hagan. Pero para eso se necesita gente con hambre. ¿Alguien tiene hambre en esta noche? ¿Alguien tiene hambre en esta noche? ¿Quién tiene hambre aquí? ¿Quién tiene hambre aquí? Este es el pueblo que tiene hambre de Dios. Hambre, hambre. El Espíritu de Dios está estableciendo esta palabra en esta casa. Aleluya. Porque es lo que va a impulsar. Seguir impulsando esta casa a crecer. Las iglesias no crecen cuando no tienen hambre. Se sienten bien con el mismo grupito, su fan club, sus panitas, y no hacen más nada. Pero cuando la iglesia tiene hambre de Dios, dice: hemos alcanzado, aleluya, a los drogadictos, vamos por la prostituta. Hemos alcanzado la prostituta, vamos ahora por los deambulantes, vamos ahora por los que están en depresión, vamos ahora por los que están en vicio, vamos ahora por los que están bajo atadura de demonio, vamos. Y esa hambre te mueve, y un paso más, y otro paso, y otro paso, y un nuevo capítulo, y algo nuevo. El hambre de Dios. Dígalo conmigo: tengo hambre. Sí, sí, dilo: tengo hambre. Y no te dé vergüenza de decirlo: tengo hambre. Y si alguien te mira raro, dígale: tengo hambre. ¿Y qué? ¿Y qué? Tengo hambre. Tengo hambre. Pero no te confunda, no te voy a atracar, ¿eh? Aquí el problema no es que yo te vaya a atracar. Pero quizás, si no conoces a Dios, no me voy a quedar tranquilo hasta que no te vea dándole tu vida a Cristo. ¡Oh, aleluya! Tengo hambre. Y el hambre me mueve a la presencia de Dios, me mueve al éxito, me mueve al esfuerzo, al sacrificio y a hacer una milla más. Porque el hambre de Dios mueve los grandes propósitos. Dios te bendiga, ponte sobre tus pies. Yo sé que aquí estoy mirando un pueblo con hambre de Dios. Con hambre de Dios, sí, aleluya. Oh, gloria al Señor. Un pueblo que tiene sed del Padre Celestial, de su presencia. Bienaventurados
los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos. Oh, oh, ellos serán saciados. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele. Aleluya. Hambre, 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 hambre. Sí, porque el hambre duele, pero ese dolor Dios lo transforma. Ay, gloria. Tengo hambre de la presencia. Oh, oh, Espíritu de Dios. Oh, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti, por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Aquí están las diferentes categorías. Los cristianos que vienen a la casa de Dios, pero solamente tienen un apetito, un aperitivo. Esas son las gentes que vienen los domingos. Sabe que el aperitivo no es lo fuerte del plato. Uno lo toma para eso. Es un aperitivo. Es un acompañante. Y hay gente que tiene la vida de Dios como un acompañante, un elemento que acompaña. Vienen el domingo, se sientan, participan, toman su aperitivo y se van. Esos no tienen hambre. Esos no tienen hambre. El que tiene hambre viene al primer culto. Y si hay otro culto como tiene hambre, lo repite. Nunca dice, pero ya yo fui al culto. No, tengo hambre. Y usted sabe que si hay una gente con hambre y hay un buffet, se convierte en un problema. Porque vuelve otra vez con el plato y lo llena. Y los dueños del buffet les preocupa cuando va por la tercera. Es que vino con hambre. Vino con hambre. El que viene con hambre y va a un buffet a comer, que va. Óyeme, pero aquí hay un buffet. En la casa de mi padre hay buffet. En la casa de Dios hay buffet. Y no es para aperitivos. No es para aperitivos. Acuérdate lo que le pasó al hijo pródigo. Él vino a comer y a saciarse. Tenía muchos días de hambre. Y esa hambre él la sació en la casa de su padre. El que viene a esta casa, que venga con hambre. Y el que viene con hambre se saciará. Se saciará. Se saciará. Porque en la presencia del Señor hay pan. Hay pan para saciar el hambriento. Y hay agua para saciar al sediento. Es en la casa de Dios, en la presencia del Señor. Aquí tú puedes saciar tu vida. Espíritu Santo de Dios. Ay, gloria a Dios. Mira cuánta gente están batallando. Y están en ese conflicto grande en sus vidas. Porque ellos simplemente piensan. Tengo que venir a la iglesia. A veces tienes que venir directo del trabajo. Y hay alguien que te critica.
¿Cómo tú vas a coger del trabajo para la iglesia? Es que si tú tienes hambre y sabes que aquí hay comida, tú no vas a escatimar esfuerzo. Tú vendrás no solamente a la hora del culto, cuando le toque. Si hay otra convocatoria, el que tiene hambre va a venir y va a buscar la presencia de Dios. Y qué bueno es que hay una casa que está abriendo puertas. Está abriendo casas de oración, de retiro, de ayuno. Y está haciendo convocatoria para que los que tienen hambre de Dios se sacien. Esto no son convocatorias para gente de aperitivos, de galletitas y de dulcitos. Esto es para gente que se sirva en el plato grande, que digan: yo vengo aquí a buscar la presencia de Dios. Vengo a buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Tengo hambre de ti, de ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Tengo hambre, Dios. De tu fragancia. Tenemos hambre, Dios. De tu poder. Sí, hambre que huele, que debilita, que desespera por ti. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Espíritu de Dios. Sabe, la gente inteligente, los padres inteligentes, cuando a veces tiene la oportunidad de tener muchos recursos que pudieran tener con toda la opulencia a sus hijos, ellos suelen usar métodos que a veces parecen hasta duros. Y teniendo todas las posibilidades de comer todo y comprar todo, dejan a sus muchachos pasar su hambrita. Sí, que pasen hambre. Ay, pero qué duro, qué malo, habiendo comida. No, que pasen hambre. Porque es que si no pasan hambre, no se van a levantar del letargo. Si no pasan hambre, no se van a impulsar. Si creen que todo esté en la cama, de la cama no van a salir. No, las águilas no pueden ser más inteligentes que nosotros. No pueden, no pueden. Y las águilas conciben la estrategia desde antes de que los muchachitos, los aguiluchos, nazcan. Dice: tú verás, antes de ponerle una cama acolchada, le voy a poner espina. Y yo sé cuándo se la voy a mostrar. Cuando las águilas ven que los aguiluchos ya se la pueden buscar, así decimos en nuestro país, se la pueden buscar. Dice: espérate, ¿y qué yo voy a hacer trayéndole comida a estos aguiluchos con ese cuerpazo que tienen? Aprovechan un momento que salen, porque ya pueden salir. Y cuando salen, le quitan todas las corchas y las comodidades, y solamente le dejan las espinas. Y cuando los aguiluchitos aquellos vienen a buscar su colchón, su comodidad, de repente no encuentran nada. ¿Y qué fue? Se acabaron las vacaciones. Dígale al que está a su lado: se acabaron las vacaciones. Ya está bueno para comer acostado, sentado. Ahora tienen que irse a cazar. Ah, pero nadie sale a cazar si no siente hambre. Si le quita el colchón y le traen la comida, se quedan ahí. Es sin colchón y sin comida. Sin colchón y sin comida. Sin colchón y sin comida. Y cuando los aguiluchos ven que pasa un día, ni hay colchón para dormir, ni hay comida para saciarse, se miran entre ellos: ¿y qué? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, a buscárnosla. Pues entonces dígale al que está a su lado: sal a buscátela. Sal. Se acabaron las vacaciones. Es tiempo de salir a volar. Es tiempo de salir a volar.
Es tiempo de ser impulsado por el hambre, pero un hambre violenta, pero una violencia por el reino de Dios. No violencia para tumbar gobierno, para tirar piedra, para quemar gomas y para tirar bombas como hacen los musulmanes. Es la violencia por el reino de Dios, porque el reino de los cielos sufre violencia y nadie puede ser violento si no siente hambre. El hambre crea violencia, pero ¿violencia contra quién? Contra las tinieblas, contra el que me quiere robar los muchachitos, contra el que me quiere robar mis valores, contra el que me quiere robar a mi país, a mi tierra, a mi patria, a mi nación, a mi generación. Todo lo que se levante en contra de la generación que Dios me ha permitido ver crecer. Entonces me levanto y digo, espérate, no lo voy a dejar en paz hasta que no suelte al hijo que me robó. ¿Alguna mamá o algún papá? ¿Alguna mamá o algún papá está aquí que le haya robado a su muchacho? A quien sea que le hayan robado a su muchacho, determina: voy a luchar hasta arrancarlo de las manos, de las garras de aquel que me lo quitó. Aquel cuya droga, que la droga lo tomaron. Hay un papá que tiene que decir: yo quiero ver a mi hijo libre. Quiero ver a mi hijo salvo. Quiero ver a mi hijo salvo, levantando la mano, alabando a Dios, sirviendo al Dios de la gloria. Pero tiene que tener hambre. Alguien tiene que tener hambre, decir: ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno. Una generación de padres que tengan hambre y sed y quieran ver la gloria de Dios sobre su tierra, sobre su ciudad, sobre su nación, sobre sus hijos, sobre su generación. Una generación de hombres y mujeres con hambre y sed de la presencia del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Hace más de 20 años, como 22 años, cuando conocí por primera vez en persona a la pastora, que ya fue a San Juan, a las matas de Farfán. En aquella ocasión, la hermana con la que ella había ido, Bienvenida a Pichardo, me dijo: la pastora está en un proceso delicado. Recién, yo no me acordaba qué fue. Después fue que supe que era que había tenido un trasplante. Sé que tenía un problema y estaba delicada. Y esos cristianos efusivos como yo, que podrían ir a: espérate, trátenla tranquilo, con distancia, porque está en un proceso delicado. Óyeme, me dijo eso. Yo no soy muy indagador, así que digamos, digo, está bien. Pero después supe que era recién calientico, salía de un trasplante de hígado. Dios mío, ¿y qué puede mover a una mujer de una nación donde está cómoda, al lugar más pobre de la República Dominicana, uno de los lugares más pobres de la República Dominicana, y dentro de esos lugares, a un barrio? No fue en el centro cultural de Las Matas, fue a un barrio de Las Matas, donde habían hermanos sencillos, y allí predicar la palabra de Dios y ministrarle a un pueblo. Dios bendiga tu vida. Si este corazón no hubiese sido movido por esa hambre y esa sed de Dios, a lo mejor dice: este es tiempo de estar relax, lo cojo suave, y todas las invitaciones y compromisos para algún día, bye bye, hasta que esté fuerte y me recupere. Ella tomó un riesgo que en el tiempo es que se puede ver la dimensión del riesgo que hizo. Tuvo que hacer fila en aviones, subir, bajar y estar con la gente. Horas de Santo Domingo para San Juan.
horas en un vehículo que por más buena que estuvieran las carreteras, en ese tiempo aparecían sus hoyitos todavía. Y cuántas cosas. Estamos hablando de como el 2001, por ahí 2002, algo así más o menos. 2002. Todo ese riesgo para predicar, creo que fue una noche. Para predicar una noche. En medio de esa circunstancia, si no hay hambre por los perdidos, no hay quien la saque de Puerto Rico en este tiempo. Pero míralo ahí, 22 años después, 23 años después, míralo ahí. Mira lo que ha pasado con este ministerio. Mira lo que ha pasado con esta casa. Mira lo que ha pasado con su vida. Mucha gente que se cuidaron mucho y con mucha ñoñería y cuidado, y que no me muevo, quizás ya se fueron. Quizás ya se fueron. Y aquí está la pastora más fuerte que nunca. Es que el hambre no solamente te impulsa, el hambre también te sana. Por eso es que los muchachos de padres con ciertas carencias, tú ves que las enfermedades como que le pasan por al lado, no lo tumba ninguna cosa. Eso dice que el COVID, ¿qué va? Esos muchachos no se enfermaron de COVID. ¿Por qué? Porque es que el hambre te produce internamente una energía tal que te hace invencible. Por eso era que el apóstol Pablo decía: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro, espada. Si tú tienes hambre de Dios, no hay nada que te detenga. Dígaselo así al que está a su lado: si tienes hambre de Dios, nada podrá detenerte. Nada podrá detenerte. Padre, gracias. Gracias te doy por esta oportunidad de ministrar en esta casa, por tu sierva Wanda, su esposo Pablo, todos los servidores de esta casa, todos los pastores, los adoradores, los que ministran en el altar. Dios mío, aquellos que se esfuerzan, oh Dios del cielo, por agradarte y por mantener esta casa llena de tu gloria. Y para ello están dispuestos a madrugar, sí, a levantarse de madrugada, a proclamar tu palabra, proclamar tu nombre, a interceder, a orar en la mañana, a caminar alrededor del templo, a levantar pancartas donde quiera que están, a arriesgarse, arriesgarse, no importa lo que digan. No importa las críticas en contra de esta casa. No importa lo que critiquen. Cuántas críticas. Hasta ya he escuchado yo algunas críticas que van. Usted sabe cómo es. Pero aquí está. Es que el que tiene hambre de Dios, nada lo puede detener. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, mi Padre. Gracias, Espíritu Santo. Habrá alguien en esta noche que no haya entregado su corazón a Jesús y que tenga hambre de Él. Si tienes hambre, no es verdad que dos o tres gente que estén aquí, que tú conoces, que te puedan mirar, te van a detener. No es verdad que porque alguien pueda mirarte, eso no te va a detener. El que tiene hambre de Dios, da un paso al frente y avanza. Si tienes hambre de Dios, yo te invito a que acepte a Jesús en esta noche. Avanza, camina. Jesús te ama. Jesús te llama. Quiero que lo sugiere las personas, servidora, cualquier vida que venga, le ayuden. Jesús está tocando corazones, está rompiendo cadenas y está levantando a los que están caídos en el nombre de Jesús. Alguien que acepte a Jesús. Alguien que acepte a Jesús. Quizás esta noche es para el pueblo que tiene hambre definida de Dios. Hay un pueblo que tiene un hambre definida del Señor. Un hambre que está bien definida. Saben lo que quieren. Hay un pueblo en esta noche que sabe lo que quiere.
y está dispuesto a dar un paso al frente y decir: esta casa nadie la va a detener. Vamos al cumplimiento del propósito que Dios tiene para esta casa. ¿Habrá que hacer esfuerzo? Sí, lo haremos. ¿Habrá que hacer grandes sacrificios? Sí, lo haremos. ¿Grandes inversiones? Sí, lo haremos. Y yo sé que aquí se habrá invertido mucho para tener todas estas cosas, pero todavía hay que hacer más. Todavía hay que hacer más. Ese joven necesita ser ministrado. Vamos a ver, por favor, acérquense, le vamos, para que esa vida sea ministrada al Señor. Es un arma que tiene valor para Dios, un joven. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hambre que huele, que debilita, que desespera por ti. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia. Tengo hambre de ti, oh Dios, de tu presencia. Tengo hambre de tu poder. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Quiero ministrar a los pastores, por favor. Levante su mano, pastores. El Espíritu de Dios ha visto el sacrificio que en todos estos años han hecho por causa de su nombre. Y no hay absolutamente nada que se haga impulsado por el deseo de honrar a Dios que no quede sin recompensa. Cada sacrificio es una semilla. Se siembra y se cosecha. A veces el mismo año, a veces 5 años después, a veces 10 años después. Déjeme decirle, pastor, llegó el tiempo de grandes cosechas. Han sembrado sacrificio por años. Sacrificio por años. Las naciones están impregnadas de la semilla que han sembrado en el reino de Dios. Es el tiempo de grandes cosechas. El Espíritu Santo de Dios reverdece vuestras vidas, vuestra fuerza como las del búfalo, la renueva y la llena de gracia y de poder. Y tus ojos, vuestros ojos van a ver en cumplimiento de lo que Dios te ha dicho en secreto. Y lo que Dios te ha dicho en secreto será recompensado en público. En el nombre de Jesús les bendecimos. Padre, bendigo a los pastores Wanda y Pablo. Su casa, la que tú has puesto bajo sus hombros, los bendigo en el nombre de Jesús. Y cada hijo espiritual nacido de sus entrañas, nacido en medio del dolor y del sacrificio, se han guardado, cimentado, arraigado en Dios. Y que la gloria de Dios llene esta casa. Y muchos que han criticado, que han hablado, que han menospreciado inclusive, Señor, solo te pido que ellos puedan ver y que te den la gloria a ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Dios le bendiga. Escúcheme bien. Hambre provoca cumplimiento de promesas y palabras proféticas. No te podía ir, Elías, porque tengo que decir esto. Dios dio una palabra a Eliseo, por Eliseo al rey. Y no vino a cumplimiento hasta que 4 hombres con mucha hambre tomaran una decisión. Mi alma alaba a Dios. La profecía fue dada mañana a esta hora. Y el hombre dijo: muchachos, eso no va a pasar.
Se tienen que abrir los cielos y tantas cosas. Mire, mañana a esta hora, si hay alguien con hambre, 4 leprosos hambrientos no resistieron y tuvieron arriesgado a todo con tal de saciar su hambre. Con tal de saciar su hambre, pastor. Con tal de saciar su hambre, se arriesgaron a la muerte. Dijeron, si volvemos nos matan y si no morimos de hambre, vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos, vamos a meternos en oración, vamos a levantarnos de madrugada. Algo va a hacer Dios a través de nosotros, a través de los que tenemos hambre y sed de justicia. Mi alma alaba la gloria de Dios, mi alma alaba la gloria de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Pastor. Pastor Félix, gracias. Y me trajo un recuerdo maravilloso. Yo fui a la Mata de Farfán, que se llama, Mata de Farfán. Con una pastora que está por aquí, que tiene un colegio. Creo que en Dorado o algo así. Sí. Y fui y me fui con Maripili, la hija de María Pilar. Y dormimos en la misma cama. Wow. Así. Porque nos quedamos en casa de la pastora. Porque allí no había hotel, no había nada. La gente ve la gloria, pero no conoce la historia. ¿Verdad? Gracias. Gracias por bendecirnos. Quédese ahí, pastor. Y ore ahí para que mi esposo ore por usted también. Y hay un libro, La Oración, que trajo una de las pastoras bellas y preciosas. Va a estar en la salida, está bueno. De la pastora Lidia Bonilla. Yo le exhorto que la apoye, que se lleve el libro y se ha edificado. ¿Cuántos se han gozado? ¿Cuántos tienen hambre? El viernes tenemos aquí una reunión linda de jóvenes. Y el sábado tenemos ayuno. ¿Cuántos tienen hambre? Ese día venimos a saciar esa hambre. Declaramos salud. Declaramos bendición. Declaramos victoria. Gracias por esta delegación hermosa de República Dominicana, a los que han venido a Puerto Rico a levantar un altar de oración a nivel nacional. Gracias por cada día que se está orando por cada pueblo de este país, Padre, porque en tu luz veremos la luz. Aleluya. Sabemos que nuestra confianza está puesta en ti. Gracias por la palabra recibida y que no nos acomodemos nunca, que entendamos que dependemos absolutamente de ti y que sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor. Nos vamos no de tu presencia, sino de este lugar. Con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, con esa hambre provoque que toda palabra profética venga a cumplimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Cinco razones por las cuales debes visitar la senda antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 p.m. celebración. Viernes, generación antorchas, 7 p.m. Domingo, 10 de la mañana.